Y de esta forma lo que queremos es ver realmente si hay un tipo de transmisión oculta entre la población almeriense y poder determinar a alguna persona que ha sido infectada con un criterio epidemiológico, que es asintomática y que no sabe que tiene el virus, poder detectarlo, poder aislarlo y evitar el virus de contagio. A nadie se le escapa la difícil situación que estamos viviendo, ¿no? Con experiencia a causa de la pandemia que afecta al mundo entero, a España de manera muy especial y también a nuestra provincia.